El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no sea mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente, según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará siete veces más. No lo sobornes, porque no lo acepta. No confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo, que no puede ser parcial. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Congregadme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, que voy a hablar. Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo, Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, cumple tus votos al Altísimo. El que me ofrece acción de gracia, ese me honra. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Pedro le dijo a Jesús: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús respondió: Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora, en este mundo, recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros.